Tiene la palabra el diputado Eduardo Amadeo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como bien lo ha dicho la diputada Poyedo, este proyecto es más que un trámite administrativo. La ampliación de las incumbencias a las obstetras implica un enorme avance en el tema del cuidado de los derechos básicos de las mujeres respecto de su vida reproductiva. Venimos aquí a reconocer una realidad. La obstetricia es hoy una carrera universitaria que se dicta a nivel de grado en 12 universidades y en 4 más a nivel de tecnicatura. Por lo tanto, la vieja partera que hizo nacer a muchos de nosotros hoy es una profesional formada, preparada para poder trabajar, como dice la Organización Mundial de la Salud, en la atención capacitada, experta y compasiva de las mujeres en edad fértil, los recién nacidos y las familias en todo el proceso continuo del embarazo, el parto, el posparto y las primeras semanas de vida. Ello significa la optimización de los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales normales de la reproducción y la vida temprana, la prevención y el manejo oportuno de las complicaciones, la consulta y la derivación a otros servicios, el respeto a las circunstancias y opiniones individuales de las mujeres y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para cuidarse a sí mismas y a su familia. La intervención de las obstetras salva vidas, tanto de las mujeres como de los recién nacidos, reduciendo considerablemente los índices de intervención y medicalización de rutina, lo que conlleva un mayor bienestar físico, emocional y psicológico y la satisfacción con respecto a la experiencia de la maternidad. Esto se traduce sin duda en beneficios de salud y bienestar a corto, mediano y largo plazo de toda la población. Como bien dijo el diputado Franco en las conversaciones en la comisión, esta ley permitirá democratizar la mejor atención obstétrica para las mujeres, cuestión esencial desde el punto de vista de la equidad. Las parteras y parteros tienen la capacidad de brindar el 87% de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Señor presidente, si lo tomamos desde el punto de vista de la equidad social y territorial, estamos aprobando esta ley que significa un enorme avance. De nada serviría que fuesen solo las personas de mayor nivel adquisitivo o las que viven en zonas de mayor desarrollo relativo los que tuvieran accesos a estos servicios que pueden brindar las obstetras. Y precisamente creemos que esta ley va a ayudar a corregir enormemente este tipo de inequidades. Una de las obligaciones centrales del Estado es igualar las capacidades de las personas para la toma de decisiones que definen los aspectos centrales de su vida. O sea, como dice el premio Nobel Amartya Sen, poder convertir sus derechos en libertades reales. Pero cuando vemos algunos números, señor presidente, vemos cuán lejos estamos en nuestro país de que esto sea realidad. La mortalidad materna en la Argentina es de 29 muertos por cada 100.000 nacidos vivos, pero para la provincia de Formosa son 104, para el Chaco 65, para Corrientes 60, La Rioja 51, Salta 48 y así. En esas provincias las mujeres no tienen todas los mismos derechos. Lo mismo sucede, señor presidente, en cuanto a la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años. 7.800 niños menores de 5 años murieron en nuestro país en 2017, o sea, 11 niñas y niños por cada 1.000 nacidos vivos, pero en algunas provincias estas cifras superan aún la media de la región latinoamericana. Para Formosa, 19 por 1.000, Corrientes, 13 por 1.000, Tucumán, Salta, Chaco y Jujuy, 12 por 1.000. Entonces, estamos colaborando con esta ley a que estos números bajen sensiblemente porque todas las personas podrán tener en el hospital público o en la salita acceso a un profesional de calidad. Si miramos los números, en la media nacional hay 12,5 especialistas en ginecología y obstetricia
por cada 1.000 nacidos vivos, pero en el Chaco ese número es 7,1, en Salta 3,4, en Santa Fe 5, en Misiones 8 y aún en la provincia de Buenos Aires 9. Necesitamos aumentar esa oferta. Pero un aspecto esencial de esta ley es el tema de la referida a la prevención del embarazo, una cuestión esencial desde el punto de vista humano y social. De allí la enorme importancia del artículo 4 que les habilita para asesorar y prescribir métodos anticonceptivos, así como realizar intervenciones relacionadas con ellas, incluyendo la colocación y extracción de métodos anticonceptivos de larga duración. El embarazo adolescente no deseado se ha convertido en un tema central de la vida de las personas en todo el mundo, con enormes implicancias sociales. En nuestro país, los números demuestran la dimensión del esfuerzo que tenemos que hacer y por eso estamos tan contentos con el inicio del programa ENIA y su desarrollo, para el cual esta ley será una herramienta fundamental. Señor Presidente, la tasa de fecundidad adolescente nacional por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años es de 65, igual que Perú, pero en Chile es 41, en Uruguay 51. O sea, estamos por encima en términos de fecundidad de los países hermanos. En la Argentina hay 700.000 nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años. En algunas provincias es el 25%. Más de 3.000 de estas madres son niñas de 10 a 13 años, pero sobre todo casi el 70% de esas mujeres no planearon su embarazo. Estos embarazos no deseados se convierten en un eslabón de la reproducción intergeneracional de la pobreza, que es muy difícil de intervenir. 9 de cada 10 madres, niñas y adolescentes pertenecen al 30% de los hogares de menos ingresos. La relación entre embarazo no planeado y pobreza es abrumadora. Señor Presidente, además, lo que es evidente de las cifras es que no todos están en las mismas condiciones para planificar su vida. Las personas más pobres tienen menos herramientas para manejar su vida sexual y para planificarla. Los menos pobres la planifican. En general, tienden a tener hijos cuando saben que los van a poder criar y educar a satisfacción. Esto lo demuestra claramente las cifras del Plan Inglés de Prevención del Embarazo Adolescente, que nos dice que las causas más frecuentes para el embarazo adolescente no deseado es la falta de un proyecto de vida, muchas veces relacionado con la falta de el abandono de la educación y haber tenido el primer hijo. Haber tenido el primer hijo en la pobreza guarda una relación directa con el segundo hijo, cuestión que puede evitarse si en el parto se pone el DIU u otro elemento de larga duración como lo prevé esta ley. Con respecto, señor Presidente, al tema del acceso a los elementos de prevención del embarazo moderno, es cierto, las cifras demuestran también los altísimos niveles de fracaso de uso de algunos anticonceptivos típicos, tales como los anticonceptivos orales y los preservativos. Los métodos modernos en la Argentina se usan muchísimo menos que en Colombia, Chile, Brasil, Ecuador y Paraguay. Ahí hay también un enorme camino a recorrer que las obstetras nos van a ayudar. Señor Presidente, estamos muy contentos, como bien dijo la diputada Poyedo, de que esta ley vaya a tener pronto media sanción. Va a ayudar a resolver problemas de salud, de desarrollo personal, de respeto a los derechos y de aumento de las libertades de las mujeres. Seguramente algunos señores diputados van a mejorar y aumentar estas ideas. Pero, señor Presidente, no quepa duda que estamos dando un enorme paso sostenido por un gran consenso. El mayor valor agregado de esta ley es que lo vamos a hacer juntos y nos indica un camino de servicio público que ojalá podamos repetir con frecuencia. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.